Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Yo soy Pablito SV y hoy vamos a un lugar donde puedes ir a vacacionar, donde puedes ir a divertirte con toda tu familia, y estamos hablando de Termos del Río. Así que se viene un buen videazo, toma asiento, dale like al video antes de todo y démosle con todo. ¿Qué onda, mi gente? Llegando a la entrada. Miren ese tiburón que nos espera allá, amigos. Y ahorita vamos entrando aquí a Termos. Vamos a ver cuánto nos cobran. Y luego les decimos, amigos, para que estén al pendiente de cuánto está costando ahorita. Y aquí vamos. $1 de parqueo. El parqueo, amigos, $1. Y aquí vamos. Miren, bueno amigos, ahorita ya llevamos aquí el ticket, llevamos la mochila y aquí estamos esperando al fin para entrar aquí. Miren, miren, aquí estamos. ¿Quiénes son? Ya estando para entrar. Y aquí estamos. Ticket, caballero. Aquí está. Cuando vaya a cancelar le voy a poner el sello. Venga. Uno, pase. Dos, pase adelante. Aquí estamos. Miren, amigos, esa rana. La rana, René. Y aquí vamos. Miren. Está tranquilo, solo que había un montón de gente. Eso sí, había un montón de gente haciendo la fila. Y la entrada cuesta $5 por persona, amigos. Niños de un metro, creo que pagan $2. Miren, y aquí están las atracciones. Se paga $1. El canopy, los paseos a caballo, bicicletas familiares y tren. Así que aquí continuamos. Igual te exigen la mascarilla. ¿Qué te parece, Ken? Está muy bonito. Hay un montón de gente todavía esperando. Pero ahorita no han abierto las piscinas. Y pues desde la última vez que yo vine, pues sí se ve un gran cambio. Como que vinimos muy luego porque ni abiertas están las piscinas. Limpiándolas está. Sí, hay diferencia, sí, a como estaba antes. Sí, yo la última vez que vine estaba más pequeña, entonces hay un montón de tiendas más. Se ve diferente, muy, muy, muy diferente. Vuela, mira esos toboganes, ve. Solo pónganse a pensar que nos vamos a tirar de ahí, amigo.
Ahorita no han llenado las oficinas. No, no las llenado. Por eso tengo que en el palmeto. Hijuela. Están secas, amiga. Ya la van a llenar. Lo que pasa es que está luego. Y aquí andamos buscando un lugar donde quedarnos todos juntos. Aquí continuamos. Huela, pero es que miren los toboganes, qué grande. Ahí dice, ¡ay! Carnavalito, dice ahí, miren. Aquí hay mesas. Y vamos a ver por aquí. Aquí creo que es venta. Asado, ajá. Solo que aquí es algo caro. Vamos buscando la mesa. Hay un chingo de mesas. Pero como nosotros andamos buscando la sombra. A ver a dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí. Ay, tengo frío, ya está. Vamos a ir a desayunar. O aquí nos quedamos. Bueno, amigos, ahorita ya estamos instalados aquí en una mesa. El precio de la entrada es el mismo, $5. Pues no ha subido ni ha bajado. Entonces ahí dejen en los comentarios qué tal les parece el precio. Al igual, estábamos viendo ahorita las mesas que cuestan $3. Y está súper bonito, solo que como les decía, no habían abierto, bueno, no han abierto las piscinas. Estamos ahorita aquí acomodándonos. Bueno, amigos, ahorita miren, aquí hay un cano aquí. Si se fijan, esta línea de aquí viene desde allá y viene a pegar aquí de cabal. ¡Ay, hijo de puta! Cabal, te venís a terminar de colgar así, ¿ven? Y te bajas y está súper bonito. Miren esta vista de aquí. ¡Wow! ¡Qué chulada! Y pues aquí vamos bajando. Vamos viendo, observando qué podemos encontrar en termos de río. Aquí estamos, hay muchas gradas. Y también lo que les quería comentar, han recreado tanto las cosas de que camaritas puede enfocar el basurero, miren. Miren la forma que tiene, es una rana bastante peculiar. Y aquí vamos, continuamos. Lo que me llama también la atención es que... Lo que me llama la atención también es de que hay mucha vegetación. Miren, hay... lo que son plantas, árboles, la naturaleza, se siente fresco, bastante fresco, y donde puede venir en familia a pasarla bien, a pasarla chévere, con los toboganes que ya nos vamos a ir a tirar también. Y pues aquí vamos
observando lo que nos ofrece Termos de Río, amigos, para que ustedes puedan ver qué tal está, cómo lo han remodelado. Y miren, allá también hay otra rama. Y aquí hay unas sillitas también para que te sentés, para que vos te sentés ahí con tu amigo, con tu amiga, con tu amor. Y vamos a un lugar, o vamos, mejor dicho, a este, vamos a una estatua, o se podría decir así, ajá, estatua, que es en forma de jirafa. Miren, lo que llama la atención es el tamaño de la jirafa, que es bastante grande. Eso es lo que llama la atención, porque miren, sí es bastante grande, o sea, es una jirafa de tamaño, se podría decir, un poco real, porque miren, solo miren la estatura. Prácticamente le quedan las patas, como dicen. Entonces, sí está grande, está bastante bonita y súper genial aquí. O sea, cómo lo recrean, es lo bonito. Miren esta cancha para que se pueda venir a jugar fútbol, pueda venirse con sus amigos a echarse un partidito y apreciar la naturaleza, los pajaritos, cómo se escucha ahí, cómo se siente esa vibra positiva. Así que continuamos. Vamos a ir al barco, vamos a ver cómo está, porque mi hermana, como dice, que hace tiempo había venido. Yo igual estaba pequeño, pero no me recuerdo de muchas cosas. Entonces, pero ahorita vamos, miren las plantas, miren cómo están de grande. Es bastante natural este lugar y es súper grande. Aquí te puedes perder, chale. Te puedes perder, entonces vamos caminando, viendo cómo es la naturaleza. Aquí vamos a ir al barco. Al barco. Aquí hay otro camino que vamos a ver para qué es también. Y ahí dice, ¿verdad? Ruta de evacuación. Para todos los que no sepan, siempre hay rutas de evacuación. Y aquí vamos al barco. Miren, amigos. Antes aquí no había piscina. Esa es nueva. Hola. Ese es un rinoceronte. Un rinoceronte, sí. Aquí vamos allá. Ah, bueno. Entonces, es un rinoceronte. Y las plantas también. Hay muchas plantas. O sea, yo todo esto no lo había visto. Y aquí vamos caminando, recorriendo todo, para llevarles contenido a ustedes, amigos, de cómo está Termos de Río. Y aquí está el barco, amigos. Miren. Y aquí vamos. La adrenalina que se sentirá estar aquí y venir y pararte y solo venir y hacer y ver el gran mar, wow, super genial, amigo. De veras que me está gustando mucho, y eso que no nos hemos tirado a la piscina, no hemos hecho otras cosas, no hemos comido también, y está súper impresionante cómo lo han hecho todo, o sea, cómo han recreado todo esto, porque, o sea, todo esto quiere empeño, pero poquito a poco se va haciendo todo y pues tienen lo que tienen. Así que continuamos. Ahorita vamos por aquí. Estos son como los contrapesos que le decían, ¿va? No, son cañones. ¡No mames, güey! Son cañones. Sí.
Sí. Ah, yo pensé que esto era lo que tiraban cuando llevaba mucho peso. Bueno, aquí vamos a continuar. Esta es la cabina, pero está cerrada, miren. Entonces aquí es donde le das el sentido al barco, el sentido de navegar, va. No, no tiene que ver. Por allá se escucha que hay ríos también, hay un río. Y aquí vamos. Mira, tiene como unas letras, ¿no? Sí, pero no sé qué dice. Son números. Ah, bueno, tal vez significará algo, no sé. Dejen en los comentarios, quién sabe qué significa ese número que estaba por ahí. Miren. Oh, eso es nuevo. Y aquí vamos para el rinoceronte, amigos. Miren aquí. Está el rinoceronte. Lo voy a subir, amigos. Vamos a ver la experiencia. Solo que mis piernas son chiquitas. Me subí. Me costó, pero miren. Aquí el rinoceronte se dejó domar por mi persona. ¡Cielos, qué macizo! Y aquí estamos. Ahora la aventura es bajarse de los perros. Y aquí seguimos a ver. Miren esa fuente, miren. Ey, mira, avánzate. Ahí no te puedes subir. ¿Ah? Ahí no te puedes subir. No, no, te digo. Ajá. Mirala. ¿Qué es, Pablo? Es un delfín. Yeah. Pensé que ibas a decir un iguana. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No es una salamandra. No. Es que... Velo. Comienza con C. Bien pensado, Woody. ¿Qué diablo era eso? Nunca lo sabremos. Bueno, y continuamos, amigos. Aquí vamos recorriendo. Ya venimos del hipopótamo y del cocodrilo. Ahorita vamos para otra parte. No, pero sí, sí está bastante chido. Hay cosas que le han remodelado, dice la hermana. Entonces, yo, como les digo, no me recuerdo mucho, pero si ella dice que no estaba eso, es porque no estaba. Y miren esto, amigos. Miren el río, amigos. Por ahí pasa, por ahí. Y aquí vamos. Una cama. Aunque comenten, ustedes dormirían ahí. Dice, dale pues. Acostate en la cama. Dice ella que se va a acostar en la cama, pero está mojado. Vos haciendo señales de humo. No,
que está grande todo esto, weón. Sí, es cierto. Está bastante grande. Aquí vamos por otro camino. ¿O es el mismo? No, es uno diferente. Ah, es uno diferente. Pero entramos por otro lado, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a creer, Kenia, que yo... Buenos días. Buenos días. Y aquí vamos. No, hombre, ni has caminado. Buenos días. Bueno, pero sí hay bastante naturaleza. Es bueno. Le da un punto, un like a Termos. Y eso que no hemos visto las piscinas todavía. Un tour así flash. Y aquí vamos, amigos. Después de esa caminada hay... ¿Qué dijiste que había aquí? Se llama Plaza del Tiburón. Hay juegos mecánicos, pasados a caballo, paintball, bicicletas en familia y demás cosas. Y aquí vamos. Vamos a ir a donde tenemos las cositas. Donde dejamos la mochila. Mochila, mochila. Mochila, mochila. ¡Sí! Miren, han adornado también aquí arriba el techo. Y aquí va la hermana. Hay gente, ya vino varias gente. Es que eso estaba lleno. Cuando nosotros vinimos, estuvimos esperando bastante tiempo. Bueno, amigos, ahorita aquí estamos ya listos para el outfit. Nos pusimos unas chancletas y un chon. Y mi hermano también ya se cambió y vamos a ir a ver aquí. John Dix, ¿cómo está esto? Ahí dice Termo de Río. Y también les cobran la mesa, amigos. $3 tienen que dar por una mesa, así que ahí valoren. Y ahorita vamos a ver a cuál nos subimos, porque no veo que estén funcionando algunos, ¿no? ¿O sí? Así es el ambiente el 2 de enero del 2022 aquí en Termos de Río. Termos del Río, no, Termos del Río. Del Río. El parque acuático Termos de Río es llamado así por los nacimientos del desagüe subterráneo que tiene el lago de Coatepeque. Bueno, ahorita nos vamos a meter a esta piscina. Aquí estamos, está algo helada. Bajen. Allá están anunciando todo lo que está. Ah, sí, está helada. No,
de verdad, sí es pelada. ¡Huela, amigos! Ya, ¡Más roto que el pie! No, pero está bonito aquí, va. La piscina está algo limpia. Nos queremos subir allá a los toboganes ahorita, pero... A mí se me hace que eres marica. ¿Y para dónde vas, pues? Aquí es más hondo y te vas para allá. Así que, amigos, de verdad está súper genial, está súper bonito. Véngase con su familia, véngase en familia a Termas del Río porque está súper genial. Vamos al barril. Espérate. Aquí con el señor. Sí, gracias. Ahí sí, mira. Ahorita miren cuántas gradas hay que subir y bajar para su... para... puta, me ganó. ¿Qué tal la experiencia? Sí,
sigue la situación de adrenalina. Y ahí no creo, no creo poder lavarlos así con la cámara. No quiero. Tal vez el azul. Vamos a tirarnos de ese azul ahorita. Así que aquí vamos con todos los poderes. Huele aquí en la escalera. Huele. ¿Qué pasó, si nena mía? La pasa. ¿Qué pasó? Uy. Se chocó la cara, hijo. Fue la coca. Todos caen. Va que todos vienen de pie. Normal, ajá. Así. Solo venía con la panza para abajo. Hombre, gente. Juro, venía tranquilo cuando de repente vi en una vuelta y boca abajo venía y como aló. Casi ya nos muere Pablito. Neta que sí. Miren, traigo este dedo que me duele y este de aquí también. Mi hermana es sabia y me dijo, no lleves acá. Bye. Continuamos. De leche, de sabores y de fruta. Mi hermana también se compró uno. Bueno amigos, aquí estamos en aguas termales, siempre en Termo de Río, y pues vénganse a conocer. Esto ha sido una gran experiencia, unos momentos muy bonitos vividos para toda la vida. De verdad me la he pasado muy bien, ha sido divertido. Y como digo siempre, si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte
activar la campanita de notificaciones para que te caigan los videos. Y nos vemos hasta la próxima.